Hola, soy Isis Elena del grado tercero 1. Hoy les vengo a leer mi fábula que yo creé. Se llama El águila y la gallina. Una águila majestuosa desde el alto risco decidió retar a una gallina proponiéndole una competencia que se trataba de quién construía el nido más bonito de la montaña. La gallina aceptó el reto sabiendo que no tenía las mismas ventajas como la visión aguda y el vuelo. Comenzó la competencia y el águila, confiada de sus capacidades, no se fijó en que le estaba quedando feo el nido y por su orgullo no pidió colaboración a otros. La gallina, por su parte, pidió ayuda a otras gallinas para conseguir los materiales e iniciar a construir el nido con toda la paciencia y el amor. Al terminar la competencia, la ganadora fue la gallina. Moraleja, para ser mejor tienes que cultivar la humildad, la paciencia y el amor. Acá les voy a mostrar los personajes. Acá está la gallina con el nido ganador y el que le quedó bonito. Y acá está el águila con el nido que no le quedó tan bonito y con el nido perdedor. Recuerden que todos podemos ser fabulistas. Gracias. Juan José Gutiérrez Bañol, del grado tercero 1, y hoy voy a decir esta fábula que hice con mi papá y mi mamá. El bosque es de todos. Érase una vez un bosque con muchos animales, ríos y lagos de aguas frescas. En él vivía un enorme tigre, un perezoso koala y un mico exageradamente inquieto. Todo parecía ser perfecto, excepto por el egoísmo del tigre, que no permitía que el koala y el mico tomaran un baño en el lago. Pero él sí quería dormir plácidamente bajo los árboles donde estaba el mico y el koala. A su vez, el koala estaba inconforme porque el mico no le dejaba dormir sus siestas, saltando de rama en rama. El tigre no permitía a nadie acercarse al lago y todo se convirtió en un problema. Un día el koala le dijo al mico que esto no puede continuar, así decidió reunirlos para hablar y les dijo: el tigre no es el dueño del lago y tú, mico loco, no debes saltar donde yo duermo. Tenemos que arreglar este problema. El koala dijo: si todos vivimos en el bosque, tenemos que buscar la manera de vivir y dormir en paz. Al final de una larga discusión, se acordó que el mico no saltaría cerca del koala, el tigre dormiría plácidamente bajo el árbol y tomarían agua del mismo lago y vivirían todos tranquilos porque el bosque es de todo. Fin. Moraleja, todos debemos compartir y no debemos ser egoístas. Y este es el dibujo que hice. Paula, la hormiga Valentina. Hace mucho tiempo en el bosque vivía un elefante llamado Toto. Se creía por ser el más fuerte de todos, abusando de los animales. Y nadie podía con la fuerza de Toto. Un día aplastó a una hormiga y con una risa sarcástica retó a sus amigos, burlándose. ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso quieren morir aplastados también? Cuando apareció la hormiga Valentina, la más valiente de todas las hormigas, decidió
enfrentarlo dando un gran salto sobre en el elefante, cayendo en su cuello, dándole un gran picazón. 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 Y corrió y cayó a las abismos donde se murió. Y así todos los animales descansaron de su maltrato, felicitando así a la hormiga Valentina por su gran valentía. Me llamo Héctor Manuel Giraldo. La fábula la hice pensando en mis mascotas. Y el título se llama así: Félix y Valeína. Había una vez un pez llamado Valeína que vivía muy feliz en su pecera con su familia humana. Un día la familia decidió traer un nuevo integrante, en el cual se llamaba Félix y era un gato muy lindo y juguetón. Valeína al verlo sintió envidia y le dijo: vete de aquí, nosotros no necesitamos más molestias, solo pueden tener una mascota, mis dueños conmigo tienen más que suficiente para ser felices. Félix se puso muy triste y pensó: si solo pueden tener una mascota, me la voy a comer a ella. En la noche, cuando intentó cogerla de la pecera, su niño Emanuel lo descubrió y se puso a llorar. En ese momento, Valeína se dio cuenta cuánto la querían a ella también, e hizo las paces con Félix, quien arrepentido le pidió perdón. Desde ahí juegan como hermanos, enseñanza. El cariño debe ser compartido. Y ahí están. Mariposa y la mosca. Había una vez una mariposa que iba en flor en flor. De repente apareció una mosca por el aire, comiendo las hojas de la mariposa. Ahí fue donde se chocaron las dos y comenzaron a hablar de su vida. La mosca dice: soy muy miserable, porque siempre me toca la comida peor. Y yo, la mariposa, soy la más afortunada, ya que me toca mucha miel y de las flores, ya que con estas situaciones llegaron a un acuerdo. Cada vez que encontraban comida agradable, siempre la van a compartir. Y fueron así como las mariposas y las moscas se hicieron amigos. Profe Maximiliano Morales. El león y el delfín. Había una vez un león y un delfín que se hicieron amigos en la orilla de un lago. Cierto día, el león le preguntó al delfín: ¿cómo hacías para vivir en el agua? Y el delfín le preguntó: ¿cómo haces tú para vivir en lo seco? Cuando estaban dialogando, se dieron cuenta que eran muy diferentes y que no podían compartir nada juntos, y dieron por terminada su amistad. Tiempo después, se sintieron solos y dejaron sus diferencias y volvieron a estar unidos. Siempre fin. Hola, mi nombre es Alexa Guerrero, soy de grado 301 y mi fábula se llama El Osito Cochino. Había una vez un panda chino llamado Lucas, el cual era un bebé. Iba a vivir en la ciudad mágica, en un zoológico solamente para pandas. Lucas estaba muy emocionado. En el viaje, mientras que Lucas dormía, hubo una tormenta que hizo que el barco naufragara. El pequeño panda se pudo salvar y pudo nadar hasta una isla que parecía que no hubiera nadie, lo cual lo puso triste porque no tendría con quién jugar. Cuando salió el sol, vio un trío de pequeños osos polares completamente blancos que se acercaban a él.
Al verlos, el pequeño manchado se puso de pie. «Hola, amigos, me llamo Lucas. ¿Quieren jugar?», preguntó el panda tomando en su pata una bola de nieve. «Iu, no, eres cochino. No te bañas y por eso tienes partes de tu cuerpo negras», habló una osita mientras se alejaba. «No, amigos, esperen, yo sí me baño. Así es mi pelaje. Yo solo quiero amigos para jugar». Pero los osos polares no escucharon y se fueron a contarle a sus mamás que en el muelle había un oso muy chiquito y sucio. El jefe, al escuchar eso, se fue a ver aquel oso y su sorpresa fue mayor a ver que era un oso panda perdido. Decidió adoptarlo y ahora todo el mundo juega con él, a pesar de ser un oso diferente. Listo. Y este es el dibujo, que acá está el oso panda y acá está un oso alejándose de él, mientras que el oso jefe está abrazando el oso panda. Gracias. La espumita y su nuevo hogar. Había una vez una perrita que no tenía ni hogar, ni siquiera un nombre. Era muy agresiva y vivía en la calle. Cada vez que veía a otros animales los atacaba. Pero un día la perrita atacó muy feo a un perro más grande, dejándola gravemente herida. Lloraba, lloraba y nadie la auxiliaba. Pero de pronto pasó una mamá osa y se conmovió con la perrita, se le acercó y le preguntó: «¿Por qué lloras? ¿Cómo te llamas? ¿Estás herida?». A lo que la perrita contestó: «No tengo nombre ni tengo un hogar». Mientras seguía llorando, esquiva y desconfiada de mamá osa: «No temas, linda perrita, no te haré daño». Mientras la acariciaba, sintiendo que podía confiar en mamá osa, le dijo que la había mordido otro perro. Mamá osa sintió pena y le dijo: «Ven conmigo, sanaré tus heridas». Se fueron a casa de mamá osa, donde estaban los bebés osos felices de ver a mamá osa. Fueron a encontrarla preguntándole quién era la perrita. «¿Cómo te llamas?», preguntó el más pequeño de los osos. «No tengo nombre», dijo la perrita. «Te pondremos un nombre. Eres tan blanca como el algodón y frágil como la espuma». «Ya sé», dijo el oso menor. «Te llamaremos Espumita». Entraron a la casa y ayudaron a la mamá a curar a Espumita. Se sintió feliz y querida en su nuevo hogar, donde le daban mucho amor, y así Espumita se convirtió en la perrita más tierna y cariñosa y feliz. La jirafa, el pavo real y el ratón. Había una vez, hace muchos años, un ratón que quería alcanzar los últimos frutos de la rama, pero la rama estaba muy alta, entonces se puso a llorar. En esas pasaba una jirafa y le dijo: «¿Qué te pasa, ratón?». Y él le dijo que quería alcanzar los últimos frutos de la rama, pero estaba muy alto. «Yo te puedo ayudar, súbete en mi cabeza, pero con una condición, que me comparta los frutos». El ratón le dijo que sí, pero al subir en la cabeza de la jirafa, cogió los frutos y se fue corriendo. Luego lo compartió. El pavo real, al ver lo que pasaba, le dijo: «Detente, ratón, lo que has hecho estuvo muy malo». El ratón, arrepentido, fue donde la jirafa y le dijo: «Jirafa, ¿me puedes perdonar?». La jirafa le respondió y le dijo que sí le perdonaba. Y el ratón compartió los frutos con la jirafa, el pavo real, y fueron amigos muchos años. Moraleja: que no debemos engañar a las personas que nos ayudan. El elefante y el caracol. Había una vez un elefante que se sentía muy triste porque no podía correr, porque le dolía una patica. Lloraba exclamando: «¡Qué vida tan triste la mía!». Cuando en ese momento pasó un caracol y al escuchar al elefante le dijo: «Amigo, ¿estás bien?». Y el elefante contestó: no puedo correr, me duele mucho la patica». «No te pongas triste», dijo el caracol.
Yo me tomo varios días para llegar a mi destino porque no tengo paticas. Me toca arrastrarme y aún así vivo feliz. La moraleja es, cada vez que te pongas triste, piensa que hay personas que son felices con lo que tienen. Buenos días, hoy voy a leer la fábula del gato y el perro. Había una vez una gata que se llamaba Estrellita y ella tenía unos gaticos en casa. Había un perro llamado Peluche que era muy amigo de la gata y él le ayudaba a cuidar a los gatos cuando Estrellita salía a cazar ratones. Ella les traía leche y croquetas a su amigo Peluche. Le traía galletas para compensar el favor de cuidar a sus crías y así vivieron por siempre felices. Moraleja, debemos hacer el bien sin mirar a quién. Soy María José Lazo Salazar. Buenas tardes, profesora. Este es mi cuento, El perro y el gato. Había una vez en un pueblo muy lejano donde vivió un gato llamado Sultán. Él era muy amigo de un maravilloso perro que vivía en una casita de madera. Y ellos no peleaban por nada, pero un día los dos amigos se encontraron un inmenso hueso y los dos empezaron a pelear por el hueso y no sé, el gato se sintió mal por pelear con su mejor amigo. Ellos no querían estar peleados ni lagos y los dos se les ocurrió borrar el hueso para no seguir peleados. Ahora los dos están contentos porque no están peleando más, y eran como los mejores amigos del mundo. Este es mi dibujo. La gata Carlota. Había una vez una señora que vivía con su gata que se llamaba Carlota. Ellas eran muy unidas. Un día salieron a dar un paseo. Se divirtieron mucho. Al finalizar la tarde, la gata y su nuevo amigo llamado Sachi, el cual lo conoció en un lago en las profundidades del bosque. Sachi es un pato muy alegre y amable. Cierto día Carlota quiso ir a visitarlo. A Sachi sin tomar en cuenta los riesgos que afrontaban en el bosque. Carlota logra llegar a su objetivo, que es el lago donde estaba Sachi. Después de divertirse y pasarla bueno, Carlota toma rumbo de nuevo a su casa. En medio del camino se le aparece un feroz zorro, causándole miedo a Carlota. El zorro comienza a interrogarla a Carlota con el objetivo de devorarla. Pero Carlota, como estaba tan asustada, comienza a gritar duro, pidiendo ayuda. Rápidamente, Sachi acude a los llamados de Carlota. El pato, al ver a su amiga Carlota en peligro, el pato llegó detrás del zorro, lo aletó y lo picoteó para ayudar a su amiga Carlota. Y luego la dueña de Carlota, y al ver al zorro, llegó y lo golpeó con la escoba. La dueña vio que Carlota era muy amigo de Sachi, entonces se lo llevó a vivir con ellos y vivieron felices para siempre. Amigos del bosque que iban a ir a
un paseo. Todos ellos se pusieron de acuerdo para el viaje y poder visitar al pequeño y viejo ratón, el cual vivían bastante lejos caminando, y se encontraron con un gran río y lo tenían que cruzar. El mono, que era muy pesimista, dijo que se devolvieran, pero la comadreja insistió que siguiéramos con lo acordado del viaje. Cuando de pronto el zorro, el cual era muy inteligente, se le ocurrió que hicieran entre todos una balsa para cruzar y llegar hasta la orilla, pero el cerdo, que era un completo ignorante, dijo que no se podía cruzar en una cosa como esta. Pero ellos siguieron construyéndola hasta que por fin acabaron y la echaron al agua y llegaron a la orilla y llegaron a donde el ratón, y todos se dieron cuenta de que sí se puede lograr lo que nos proponemos. Profe, esta es la jaula de los animales del cuento. ¡Corte!